Buenos días. Me despierto en un sitio bastante peculiar, bastante extraño. Empezamos este programa pues desde un lugar donde me han dicho que al despertar vería unas vistas maravillosas. De momento vemos aquí todas las faldas del río y al final de todo, un monumento histórico. ¿Qué, lo adivinamos? Les voy a decir que estamos en pleno río Sena. Con este solecito y aquí en el mismo río Sena, el desayuno les sienta muchísimo mejor. Ustedes, relájense, que ahora les digo dónde estamos. Supongo que han descubierto dónde estamos. Nuestro destino en el día de hoy es París y la Mug. A Latin Angel Special. Hoy tenemos una ciudad como París, donde rige el amor y es denominada como la ciudad de la luz. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras ciudades que se iluminó sus edificios y sus calles con luz eléctrica. Y aquí detrás mío tengo la Torre Eiffel. Tiene 300 metros de altura y ahí vamos a intentar subir nosotros. Vamos a ver si nos dejan subir con las cámaras. Esténse preparados porque allí vamos. Mientras tanto, ustedes disfruten de un adelantito de las Latin Angels que tendremos en el programa de hoy. Vamos a intentar entrar en la Torre Eiffel. Vamos a hacer toda esta cola con la intención de ver. Bueno, han dicho que las vistas de arriba de la tercera planta de la Torre Eiffel son maravillosas, donde se puede ver mucha parte de la ciudad. Pero yo creo que voy a retar a mi cámara, a esta persona que está aquí, y le voy a decir, ¿te atreves a subir? Solo hasta la segunda nos dejarán, pero por las escaleras. Son 1.665 peldaños que yo los aguanto, pero no sé tú. Va. Dicen que es una experiencia única. Yo creo que debemos hacerlo, como mínimo intentarlo. ¿Sí? Vamos. La construcción de la Tour Eiffel duró poco más de 2 años y en ella trabajaron 250 obreros. Excepto para aquellos que sufran de vértigo, subir a la Tour Eiffel es una experiencia única, prácticamente obligatoria para todos aquellos visitantes que estén en la ciudad de la luz. Solo hemos llegado a la primera planta, aún nos queda un poquito más. ¡Va, fuerza! ¡Fuerza! 900, 901, 902, 910. ¿Saben que este monumento está visitado por más de 7 millones de personas al año? Y es el monumento más visitado del mundo. La cantidad de personas que habrán subido por esas escaleras. ¡Qué imágenes más impresionantes del río Sena! Que fue donde nos despertamos y desde aquí se ve entero, desde arriba de la Tour Eiffel. Voy a aventurarme
hacer un poquito de guía turística, a ver cómo me va y el tema del francés, a ver cómo lo controlo. Bueno, ahí enfrente tengo Sacré-Cœur. Si nos vamos un poquito más para allá, tengo Les Invalides. ¡Wow! Los Champs-Élysées. El río Sena tiene más de 3 docenas de puentes en todo París y algunos más fuera de París. Imagínense qué grande y largo es este río. Mil y pico escalones subidos y ahora llega el momento de relajarse, tomarse un cafecito aquí al solecito. Y señores, les digo que la vuelta la voy a hacer en ascensor, ¿eh? ¡Yuhu! Y mientras yo me quedo aquí disfrutando del buen clima que hace en París, en el Parque de las Tullerías, ustedes en casa disfruten del próximo Foro Sur.